25 a 30 años de operación. Y por eso están al final de su vida útil. Algunos de estos telescopios van a quedar en los próximos años, si no en los próximos 10 años. Pero por otro lado, se tienen que ya estar pasando su vida productiva, su vida científica productiva. Yo por eso, y por varias personas, el GPMS es una infraestructura científica única y también, como yo mencioné, es el telescopio milimétrico más grande del mundo. También es un telescopio inteligente, es un telescopio que tiene una superficie activa. El receptor primario tiene actuadores para corregir constantemente las deformaciones gravitacionales de la superficie y también las deformaciones térmicas. Entonces, por eso no tenemos ninguna restricción en las direcciones, las elevaciones que tenemos que apuntar a los objetos astronómicos. También por la altura, el sitio del GPM es un buen sitio por observaciones milimétricas. Aquí en esta gráfica pueden ver la capacidad de la transmisión de la atmósfera en frecuencias milimétricas a frecuencias de 225 GHz. Y pueden ver que tenemos dos temporadas: una temporada seca, los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo hasta abril, y un periodo que es un poquito más húmedo, hay menos transmisión, pero todavía es un buen lugar para las observaciones milimétricas. Lo más interesante es que en la región, en el invierno, tenemos condiciones excelentes para observaciones submilimétricas por aproximadamente 300 horas. Y este es un periodo suficiente para justificar la inversión en el desarrollo de instrumentación submilimétrica. Yo tomo referencia el costo de la operación del GPM cada noche es 30.000 dólares por cada noche. Son 3.000 dólares por cada hora de observaciones, entonces 3.000 dólares por 300 horas, si no estoy equivocado, es aproximadamente 1.000.000 de dólares. Entonces, 1.000.000 de dólares es el costo por el acceso a la banda submilimétrica. Y por eso podemos justificar, en mi opinión, podemos justificar la inversión en el desarrollo de instrumentación submilimétrica para aprovechar más de esta oportunidad. Frecuencias más altas y una distribución más alta. Aquí es la situación en vídeo. Estamos utilizando por las observaciones científicas la parte interior de la. En el aspecto primario, los 32 metros interiores, pero físicamente afectan a un telescopio de 50 metros y voy a explicarles dónde estamos en el proceso de integrar, alinear y instalar los segmentos que faltan. Pero el punto importante es que el desarrollo y la construcción y el diseño de los sistemas ópticos podemos iluminar la instrumentación científica actual con los 32 metros interiores. Entonces, no importa que todavía tenemos un programa de ingeniería por la construcción y la integración de la superficie externa, el GPM está funcionando como un telescopio completo y estamos haciendo observaciones científicas y voy a presentar los primeros resultados científicos. Una pregunta es: ¿por qué necesitamos un telescopio de 50 metros cuando tenemos un telescopio de 32 metros? Y en frente de Conesic, en frente de Viena, y en frente de los medios, esto es una pregunta frecuente. El punto es: con un telescopio más grande, tenemos más área colectiva, tenemos más sensibilidad, tenemos más resolución, y por eso tenemos más eficiencia en las observaciones científicas. Y aproximadamente con
todas las condiciones iguales, tenemos un factor de 4 más en la eficiencia de la operación científica. O, por otro lado, el costo de la producción científica es 25% del costo actual con un telescopio de 50 metros. Y ese es un argumento que los políticos entienden. Okay, para ustedes, los científicos de este país que tienen acceso al pequeño, quieren entender cómo está funcionando el telescopio. Y buenas noticias es que el está funcionando a nivel mundialmente a nuestras expectaciones. Considerando que estamos en los primeros 2 años de operación, porque no tuvimos la oportunidad de optimizar los sistemas ópticos y por de falta a parte exterior de la superficie. La meta, el objetivo original en metros es la suma, es el error a los efectos de un telescopio perfecto, pero es la suma de los errores en la manufactura, en la fabricación de los sistemas ópticos, en el control del sistema activo, en el proceso de alineación de la superficie, el efecto y el impacto de deformaciones térmicas, el impacto y el efecto de deformaciones gravitacionales y el viento. En el diseño original estamos esperando un error total de 75 micras y el vídeo tenemos 83 micras. La diferencia es importante, pero yo tengo mucha confianza que con la secuencia las actividades que incluiría en los próximos 9 a 12 meses, que podemos cumplir con la especificación original de 75 micras. Como yo mencioné, el PTM no tiene ningún problema para apuntar a todas las observaciones. Tenemos una ganancia, una sensibilidad que es igual. No importa si estamos apuntando a un objeto a una elevación de 20 grados o un objeto que está casi al centro, a 80 o 85 grados. Y además, podemos apuntar el PTM a cualquier lugar y llegar al objeto astronómico en tanto una distancia que es aproximadamente 2 segundos de arco. Considerando la dimensión del haz, es decir, que realmente nunca tendremos problemas con el apuntado del telescopio y por el seguimiento de los objetos astronómicos. Después de encontrarlos, ya sea un mapa o fotometría, podemos seguir los efectos astronómicos con precisiones menores de un segundo de arco. En resumen, el FETM es un telescopio muy competitivo, con un telescopio de 32 metros, pero además, en 2017, después de la terminación de la construcción de la superficie exterior, la instalación de otros componentes ópticos, tendremos una infraestructura científica en México de clase mundial por la astronomía y para ustedes la comunidad científica. ¿Cuáles son los objetivos de un telescopio milimétrico en general y el GPM en particular? Es la formación o el estudio de la formación y evolución de estructura en el universo. La formación y evolución de las regiones más jóvenes y más fríos. En frecuencias milimétricas tenemos una sensibilidad a los objetos fríos. De la longitud de onda.
en comparación con observaciones ópticas, cuando estamos detectando objetos con temperaturas de miles de grados centígrados, en el caso de infrarrojo, cientos de grados en la estamos hablando de objetos que tienen temperaturas de menos 200 o menos a menos 270 grados centígrados o 10 a 30, 60 a 100 Kelvin. Y estos lugares en general son los objetos más distribuidos. Están en templo nubes de gas molecular, en templo nubes de polvo, y por eso las observaciones ópticas como esta imagen pueden ver nada más la parte exterior, la casa. Pero no hay información sobre qué están dentro, dónde están la primera generación de planetas, de estrellas, o en el universo cercano de frecuencias ópticas. ¿Dónde están las primeras galaxias? Aquí es un ejemplo de la diferencia entre observaciones ópticas y supermétricas milimétricas. Al lado izquierdo tenemos una imagen de la cabeza del caballo. Esta es una imagen del telescopio especial de Hubble, y otra vez podemos ver la reflexión de la radiación óptica. Podemos ver la distribución del polvo, pero no hay información sobre qué están dentro, las familias de la estructura, la formación de las primeras generaciones de estrellas. Este lado tenemos una de las primeras observaciones de polvo del CTN, con una cámara funcionando en la banda de 1 milímetro, y aquí podemos ver más o menos la misma morfología, pero pueden identificar regiones que son densas, frías, y estas son las regiones en que el vidrio está la formación de estructura, la formación de estrés. Aquí en este imagen no hay ninguna información sobre la formación de estructura. Pero generalmente, el caso científico de FOTEN, como todos los telescopios milimétricos, es un estudio de la formación y evolución de estructura en el universo, considerando la formación de cometas, asteroides, discos protoplanetarios, el medio interestelar, la formación de galaxias y la evolución de galaxias en el universo cercano y lejano, cúmulos de galaxias y también el fondo cósmico. Todos son objetos que tienen radiación fuerte en la región milimétrica. Y por eso tenemos acceso a toda la historia de formación, estructura en el universo. A partir del Big Bang, desde el Big Bang, hasta la evolución de estructura en el universo cercano al vidrio. Entonces, en los resultados científicos voy a presentar un poquito de observaciones en el universo cercano, en el universo lejano, y también no solamente de la formación de sistemas protoplanetarios, galaxias, pero también agujeros negros. Antes de la parte para mostrarles los primeros resultados científicos, quiero resumir brevemente el programa de actividades de ingeniería para terminar el telescopio de 50 metros de diámetro CTN completo. Entonces, son cuatro actividades. La primera es la combinación de la integración, alineación e instalación de los segmentos de los anillos exteriores de la superficie. La segunda actividad es la fabricación e instalación de los actuadores y su sistema de control que faltan en los dos anillos exteriores. La tercera actividad es la
instalación de un nuevo espejo secundario que puede iluminar los 50 metros. El espejo secundario actual es solamente un espejo para iluminar los 32 metros. Entonces tenemos que reemplazar este espejo de aluminio imaginado con un espejo de alta precisión, un desempeño mayor. Y este telescopio, este espejo, ya está fabricado. Recientemente la necesidad de integrar este espejo con su nuevo exófono que necesitamos para enfocar el espejo y el telescopio completo, y también la necesidad de un nuevo exófono con un control y una precisión en sus movimientos mayor en comparación con el exófono actual. Entonces, este es un ejemplo de este es un segmento de la superficie primaria. Cada segmento tiene 2.500 componentes. Y también otro subpaneles. Y tenemos que alinear estos otros subpaneles en esta estructura que tiene dimensiones de 5 por 2 metros a una precisión de 25 metros. Es decir, un error al respecto de la parabólica perfecta que es igual o menor que 25 metros. Y esta es exactamente la capacidad del grupo de ingeniería del GTN y el laboratorio de superficies esféricas en el mundo. Este grupo puede integrar y alinear con observaciones de metodología, matrix factors y fotogrametría, estos segmentos de estima de 25 metros. Tenemos que instalar solamente 80 de los 96 segmentos que faltan. Ya empezamos la instalación de los segmentos en la parte exterior. Entonces, falta 80 de los 96. Entonces, empezamos el proceso de la instalación de la superficie exterior. La segunda actividad fue la fabricación de una nueva generación de actuadores, y la razón es que la primera generación de actuadores que están instalados en los 3 años interiores, los 32 metros, que tienen los 32 metros, no caben en la parte exterior. Por su diseño, sus dimensiones son demasiado grandes, entonces, y también la verdad no tienen un desempeño suficiente, no tienen la precisión suficiente en su momento, por eso diseñamos una nueva generación de actuadores y esto es la nueva generación por comparación. Entonces, estamos esperando el inicio de un contrato para fabricar 652 actuadores para instalar en los dos años exteriores. Aquí está el nuevo espejo secundario. Es un espejo segmentado. También, como los paneles de la reflectora, el reflector primario, son paneles de microelectroformado con una capa de rodio. La dimensión de este espejo es 3.6 metros y tiene una precisión mucho mejor en comparación con el espejo actual. Tiene una precisión de aproximadamente 20 micras y 26 micras considerando todas las deformaciones para el instrumento. Y este espejo, el vídeo está en el fotón. Y aquí está el nuevo exófono en octubre. En la próxima semana tendremos los exámenes, las pruebas de aceptación de este nuevo exófono, y en diciembre tendremos entrega del exófono para el FETEN. Entonces, el calendario, lo más importante. Aquí estamos
en octubre. Tenemos todo el ataque interior con todos los metros instalados, alineados y 8 paneles en año 5. En abril tendremos el año 5 completo y algunos segmentos en año 4. Y además vamos a realinear el ataque interior para seguir, para continuar la parabólica a la parte exterior en preparación por las observaciones de su campeonato. Además, tenemos un compromiso muy fuerte, voy a platicar más sobre este proyecto en un par de minutos, pero el Horizon Telescope es un proyecto, es una red de telescopios milimétricos, y aquí tiene un compromiso para participar en esta red de telescopios para hacer observaciones de Bell y Beagle en un Big Bang Spectrometry en la banda de 1.3 milímetros en abril 2017. A partir de abril 2017 vamos a concluir la instalación de año 4, entonces toda la superficie completa en el agosto 2017 y después la alineación global de esta superficie. Entonces, a partir de octubre de 2017, vamos a empezar las observaciones de prueba, distintas pruebas de funcionamiento y el inicio de una nueva temporada de observaciones científicas con la que tenemos 50 minutos. Ok, este es el status. Entonces, me gustaría platicarles sobre una selección de observaciones científicas que, en mi opinión, representan la capacidad del FPM como una nueva infraestructura científica y también una nueva infraestructura científica milimétrica en el mundo. Bell describe observaciones que los investigadores principales hicieron con dos de los primeros, o la primera generación de instrumentación científica. El primer instrumento es una cámara que está funcionando en la banda de 1.000 metros en la pista. Es una cámara chiquita y tiene solamente 144 píxeles, nada más. Pero todavía la combinación de estos 144 píxeles con este FPM de 32 metros a una altura de 4.600 metros es una combinación muy fuerte, muy competitiva. Y por eso tenemos actividades para hacer investigación original con este FPM. El segundo instrumento científico es el RIPS-SOCIO, es un espectrómetro funcionando en la banda de 3 milímetros. Puede cubrir toda la ventana atmosférica. El problema con esta oportunidad es que este instrumento no tiene una resolución perfecta o alta. Estamos hablando de resoluciones espectrales de 100 kilómetros por segundo, que no es a nivel de ustedes haciendo observaciones espectroscópicas en la región óptica con mucha más resolución espectral. Pero todavía es importante e interesante para cubrir toda esta ventana atmosférica, porque con este instrumento podemos medir los corrimientos de objetos, de galaxias en el universo cercano sin la necesidad de otras observaciones. La identificación del contrapato en la óptica, en el infrarrojo, en el radio. Con este instrumento podemos hacer directamente observaciones de galaxias oscurecidas, luminosas, jóvenes en el universo. Estos dos instrumentos no son los únicos instrumentos que tendremos en el futuro. Hay un programa activo de desarrollo de instrumentación. Y aquí en 2017 y 2018 son otros instrumentos que van a llegar al FPM en otras ventanas atmosféricas, en la banda de 3 milímetros, en la radio, en el espectrómetro, en la CICOE con 16 píxeles, en la banda de 1.3 milímetros,
y otro alrededor por la banda de 1 milímetro con 4 píxeles. Todos son espectrómetros. También, por observaciones más felices, observaciones de continuo, hay varios proyectos en la parte de desarrollo que también van a llegar en el transcurso de los próximos 1 a 3 años. Y en comparación con este, con 144 píxeles, estamos esperando la oportunidad de utilizar cámaras con miles de píxeles, miles a casi 10,000 píxeles. El punto aquí es la inversión por NSF, National Science Foundation, en Estados Unidos, y también RCUK con Seed Research Council, con Research Council UK y con Seed. En total, esta inversión en instrumentación por los próximos 3 años es aproximadamente 200 millones de pesos. So, en comparación con el costo para terminar el telescopio, esta es una gran inversión y para mí una demostración de la confianza que los agencias tienen en el futuro del CETO. Ok, la ciencia. So, voy a platicarles sobre estas temas. Every Disk, un sistema protoplanetario. Hace una hora, Miguel Chávez, director científico del CETO, hizo una plática sobre esta fuente. Una fuente muy cercana, pero voy a hacer un resumen de las observaciones. También voy a platicar sobre formación estelar en el universo muy lejano, usando el espectrómetro de una banda de 3 milímetros y la demostración que podemos detectar la propia formación de estructura en el universo lejano, la formación de galaxias masivas en el universo lejano, como el vídeo. Y finalmente, una introducción breve a un proyecto importante para que tenga importante en el contexto de la física fundamental, la oportunidad para probar relatividad general con observaciones de los agujeros negros supermasivos, los más cercanos, y la detección por la primera vez de la sombra de un agujero negro, Efectivamente, una foto de un hoyo negro. Empezamos con la tepidez. Como yo entendí el video, hay pistas de fondo. Estos discos, los sistemas protoplanetarios, son importantes en el contexto no solamente de la formación de estructuras en escalas pequeñas, la formación de planetas en otros sistemas solares, pero también considerando la distribución de la materia fría en las regiones oscuras, incluyendo los discos en la parte exterior de nuestra sistema solar, el Kuiper Belt, el cinturón de Kuiper, donde está la formación probablemente de cometas, pero también los orígenes de vida, de astroquímica. No es mi especialidad, pero para mí es una tema importante para promover y una tema científica importante por este tema en el futuro, con más sensibilidad y más resolución. Voy a platicarles sobre nada más un ejemplo, pero realmente un objeto, pero la intención es para hacer observaciones de muchas fuentes, muchos objetos, y hacer o mejorar nuestro entendimiento de la formación de estos sistemas o contribuir al entendimiento de la formación de estos sistemas protoplanetarios. Pero aquí es, probablemente, ya tenemos una imagen ícono
del GTO. Hay un telescopio en Hawaii, el TCMT, un telescopio submagnético de 15 metros de diámetro. Este telescopio también, con su primera cámara, hizo observaciones de este objeto. Y 25 años después, esta imagen del TCMT, es una imagen de este objeto por el TCMT, es uno de sus mejores mapas. La mejor publicidad por este telescopio. En los primeros meses de operación, Miguel Chávez y sus investigadores, o sus co-investigadores, hicieron este mapa en la banda de 1 milímetro de extra navidad y una esfera joven y muy cercana, una distancia de 3 parsecs, una distancia de 10 años de luz. Y aquí pueden ver una fuente de puntual que está asociada con la persona de Danila, la esfera, y también un disco completo, y además son fuentes puntuales en este mapa. Estas fuentes puntuales son galaxias suprimentes, galaxias luminosas obscurecidas en el universo lejano. En el mismo imagen tenemos una estrella formando planetas en un disco a una distancia de 10 años luz, 3 pasos, y también galaxias en el universo lejano, cuando el universo tenía 10% de su edad que cumplió. Entonces, en esta imagen tenemos un ejemplo de la formación de estructura en el universo durante casi toda la historia del universo. Por eso, para mí, es una imagen muy, muy interesante. El proyecto original fue para entender si, considerando otras observaciones anteriores del mismo objeto, pero con el TCMT, observaciones submagnéticas en la banda de 850 metros, con una resolución de 14 segundos de arco, esto fue la imagen hace muchos años. Y pueden ver estructura, blobs, grumos. La interpretación de esta morfología fue hay una evidencia de la formación de planetas en la parte exterior de este sistema planetario. Pero la morfología de las observaciones con el pequeño es muy diferente, es más clara, tiene una resolución mayor, no es simplemente un artefacto de la imagen, es tenemos más señal de ruido, más sensibilidad, más resolución, y no podemos detectar esta misma estructura. Una posibilidad es simplemente que, debido a la distancia de este objeto, la estrella está moviendo con una velocidad suficiente que hace 20 años, el objeto, la estrella estuvo aquí, y el niño aquí, y tenemos la suma de las galaxias en el universo lejano con el disco protoplanetario a una distancia de 3 parsecs, y por eso fue estructura en el niño. Pero el video con el movimiento, con tiempo el movimiento de las que tenemos la opción de ver el anillo completo. Y aquí por escala pueden ver la dimensión de nuestro sistema solar, las planetas interiores de nuestro sistema solar en nuestro anillo. Entonces, por las dimensiones de este anillo, estamos detectando un objeto que es básicamente lo mismo del cinturón de Kuiper en nuestro sistema planetario. Tiene una distancia aproximadamente igual a la distancia de Plutón, de 40 unidades astronómicas. Entonces, tenemos que continuar las observaciones de este objeto para entender
más la morfología, la estructura, la posibilidad de un disco interior con estas observaciones en combinación con estaciones de agua, parte de más alta resolución, podemos entender un poquito más de la secuencia de evolución en la formación de planetas en estrés volcánico. Considerando que tenemos galaxias submiméticas, otro proyecto importante es, al otro lado del universo, la detección y entendimiento de la formación de las galaxias oscurecidas, las galaxias luminosas, las galaxias masivas en el universo joven. 50% de la energía que estamos detectando del fondo astrográfico está llegando a las frecuencias infrarrojo lejano y milimétrico. Es decir, que con operaciones en la óptica tenemos solamente una fracción de la esfera, un mitad de la esfera. Necesitamos la combinación de observaciones ópticas y observaciones sublimétricas para entender la evolución y formación de galaxias. Tenemos una oportunidad grande en la milimétrica porque desde la distribución de la distribución espectral de energía, la forma de la espectra, tenemos la oportunidad de detectar la emisión térmica debido a la reducción de polvo frío. Hay una correlación entre la luminosidad de este componente y la tasa de formación estelar. Pero además, considerando la forma total de esta distribución, y en un cartoon, la misma distribución espectral de energía, la parte de radio, el campo, el pico, el ministro de teléfono, la parte de infrarrojo, y aquí es la selección de la radiación en la banda de 1 milímetro. Si tenemos este espectro por una galaxia local, y si consideramos la misma galaxia con la misma tasa de formación estelar, la misma luminosidad, pero consideramos esta galaxia en un universo más lejano, podemos ver cuál es la dependencia en el flujo, la detectabilidad, la factibilidad de detección con distancia. So, aquí tenemos la detección en la banda de 1 milímetro de esta curva aquí, considerando la detección de esta galaxia con una luminosidad fija y después de mover el objeto más allá del universo más lejano, el resto fue 40 rojo de 1, cuando el universo tenía una edad de 6.000 millones de años, pueden ver que un objeto más lejano es más feo. Esto es obvio. Esta es la manera que estamos acostumbrados para ver objetos con luminosidad distinta. Cuando este objeto está más lejano, es un objeto más feo. Pero si continuamos a poner el mismo objeto en el universo más lejano, un coronamiento rojo de 3, cuando el universo tenía 2 millones de años, pueden ver, pero la expansión del universo, el movimiento de la espectra en las frecuencias más bajas y la disminución de la radiación, tenemos este efecto. En la banda de 1 milímetro, el flujo es igual. Cuando en el radio el objeto es más débil, en el infrarrojo el objeto es más débil, en la óptica el objeto es más débil. Continuamos y consideramos el objeto en el universo más lejano, un coronamiento rojo de 26 o un coronamiento rojo de 11, y pueden ver que los flujos son más o menos iguales. Entonces, no importa cuál es la distancia de un objeto, una galaxia en formación, una galaxia oscurecida, formando estrés con una tasa muy alta, el flujo es igual a resistencia o a resistencia. Este es el caso de las observaciones milimétricas. Entonces, como se tiene la primera
primera etapa de las observaciones científicas, concentramos en la necesidad de medir las sustancias a las galaxias. Hay catálogos con miles de objetos. Hay catálogos con miles de objetos o galaxias en el mundo de lejano. Pero no tenemos las sustancias a estos objetos, son galaxias obscurecidas. Entonces, con espectros, con observaciones espectroscópicas, podemos medir la distancia, la combinación de flujos, la luminosidad, y con la luminosidad podemos medir la tasa de formación estelar, masas del polvo, masas de gas y el estatus evolucionario. Entonces, esa es la parte de las observaciones que hicimos en varios proyectos en la primera etapa científica o temporada científica. Aquí pueden ver observaciones en la banda de 3 milímetros. Estamos equipando objetos muy brillantes, galaxias en catálogos de Hoyle y Planck, galaxias luminosas, pero galaxias que no sabíamos cuál es su distancia. En estas líneas de gas molecular se dio transiciones diferentes y la separación en frecuencia de estas líneas. Podemos medir exactamente cuál es su distancia. Entonces, con la distancia, con el experimento rojo, con el flujo, podemos estimar cuál es la masa de gas. Y el resultado es que en la mayoría de estos objetos que estamos considerando en los catálogos de Planck, de Hoyle, otros catálogos de galaxias supernóticas, la mayoría tienen masas muy altas y por eso están en una etapa joven de su evolución. La complicación es que tienen una magnificación. Hay la necesidad de corregir sus flujos por la magnificación, porque son objetos que tienen una amplificación en su flujo debido a la amplificación gravitacional. Son galaxias en el universo cercano que están amplificando el flujo de los objetos en el universo lejano. Entonces, la importancia de estas observaciones es, si tenemos la distancia al objeto en el universo lejano y también información sobre la distancia a una fuente, una galaxia en elíptica en el universo cercano, hay la oportunidad de calcular cuál es la magnificación de este sistema. En este caso se llama un anillo de Einstein, y por eso la oportunidad de corregir las masas, las tasas de formación estelar. Y la conclusión es que todavía estamos detectando galaxias masivas en el universo lejano. Entonces, este es un problema por los modelos de formación estructura y los modelos de formación de galaxias. ¿Cómo pueden construir galaxias masivas en poco tiempo en el universo lejano? Con el tratamiento y muestras más grandes, podemos producir las distancias a las galaxias en el universo lejano con precisión y además mejorar el entendimiento de la estructura espacial, la estructura de galaxias y grupos de galaxias en tres dimensiones, las estructuras grandes, filamentos y huecos. Entonces, en los últimos minutos, quiero platicarles sobre este proyecto en que el CPM puede participar en una prueba muy fundamental de relatividad general. Es decir, que vamos a hacer una imagen de un agujero negro supermasivo en el universo cercano, en el centro de nuestra galaxia. Vamos a probar si existe la singularidad, una predicción de relatividad general en las ecuaciones de Einstein hace 100 años. Pero el día de hoy todavía no hay una demostración, la manifestación de un agujero negro, la sombra, el hoyo negro.
por la referencia, considerando un agujero negro supermasivo en el centro de nuestro galaxia, Sagittarius Disco, este objeto tiene una masa de 4 millones de masas solares y la dimensión del radio de espacio es aproximadamente igual a la órbita de Mercurio. So, si ustedes pueden imaginar 4 millones de estrellas como nuestro Sol para el centro de la órbita de Mercurio, esta es la concentración, la densidad de un objeto, un agujero de negro supermasivo. También por otra galaxia, M87, que tiene una masa mayor, el radio de su agujero negro es igual aproximadamente a la dimensión de nuestro sistema solar. So, 6,000 millones de estrellas en tanto nuestro sistema solar. Esta es la masa y la dimensión de un agujero negro. Si consideramos las distancias de estos dos objetos, es decir, que un agujero negro supermasivo tendrá un radio, un diámetro de 20 microsegundos de agua. Haciendo observaciones de una banda de 1 milímetro, la necesidad de detectar un objeto con una resolución de 20 segundos, microsegundos de agua, necesitamos un telescopio con la dimensión de 13,000 kilómetros. Afortunadamente, 13,000 kilómetros es el diámetro de la Tierra. Entonces, si podemos construir un telescopio con el diámetro de la Tierra, funcionando 1 milímetro, tendremos el diámetro de ser, ver en una foto una imagen de un agujero negro supermasivo. Entonces, este es el experimento que se llama el Event Horizon Telescope, que es la combinación de 9 telescopios ubicados en varios continentes. El GPMA aquí en México, que es el GSMA en Hawaii, el telescopio de Polo Sur en Ontario, el Petsama en el desierto de Atacama en Chile, un telescopio de 7 milímetros de telescopio en Arizona, y Parque de Bird o Noina en Francia y Irán en España. Todos estos telescopios son los mejores del mundo y el GPMA, como un telescopio de plato simple, es el más grande de todos los platos simples y ALMA es el teflómetro más grande. Como todos los telescopios milimétricos están en lugares altos y secos y fríos. Y el punto de este experimento es para hacer una imagen. Y aquí es un ejemplo de un modelo de un agujero negro. El anillo de la luz. Este es la última órbita de la materia, el photon orbit, la materia que está circulando, girando en un disco de presión alrededor de un agujero negro. Y también, debido a la masa y las velocidades, tenemos un boosting de topo, una amplificación de la materia que está moviendo en tu dirección. Entonces, generalmente la morfología de la sombra y el disco de presión es la suma de arcos y discos. Los arcos son la emisión que está aparte del disco de presión, pero debido al campo gravitacional fuerte, tenemos la oportunidad de recibir la radiación que está saliendo por la parte de atrás. Esto es como que yo puedo ver la parte de atrás de tus cabezas. Si ustedes son agujeros negros, yo puedo ver tu cara, pero también yo puedo recibir la radiación de nuestra parte de la cabeza y también el disco de presión. Entonces, generalmente tenemos discos, arcos y obviamente la sombra. Y considerando también si el agujero negro está girando en la misma dirección del disco de presión o en la dirección contraria, podemos detectar una sombra más o menos grande. Pero todavía
suficiente para detectar con un telescopio de la dimensión de la Tierra. Entonces, para terminar, quiero decirles que hace meses hicimos una prueba exitosa, pruebas en la banda de 1.3 milímetros, que quizás con este PLD, con la banda FETONE, con un telescopio de Hawaii, y también con ALMA, y con estas observaciones estamos preparando por las primeras observaciones de toda la red en abril 2017, los nuevos telescopios milimétricos. Hay una participación fuerte por la parte mexicana, investigadores y estudiantes de Illinois, en el Instituto de Radioastronomía, Estadística de la UNAM, en el Instituto de Astronomía de la UNAM, el Instituto de Física y el Poli, pero también hay oportunidades por ustedes, particularmente en la parte teórica, para contribuir a este gran proyecto. Entonces, la última diapositiva es para repetir que FETONE está funcionando. Está funcionando con un telescopio competitivo, el DLO. Tenemos un plan de terminación. Estamos instalando los últimos componentes ópticos para incrementar el padrón del telescopio de 32 a 50 metros. Vamos a enviar a ustedes una competitoria para participar en las primeras operaciones científicas con el FETONE de 50 metros en febrero 2017, con la intención de abrir el telescopio para operaciones científicas en octubre de 2017. Y el FETONE como uno de los telescopios milimétricos más grandes del mundo y una nueva infraestructura científica, es un proyecto que puede complementar a los otros proyectos grandes del mundo, como la nueva generación de radios enormes, telescopios de radio, ALMA, el KWST, el telescopio de 6 metros, que también es el telescopios ópticos de 20 metros en los próximos años. Entonces, quiero agradecerles por su atención y realmente para mí, en frente de particularmente los estudiantes aquí, el FETONE es un nuevo proyecto mexicano. Y tendremos una vida productiva de 30 años. Entonces, los estudiantes que ya están empezando su carrera de astrofísica o los estudiantes de física que quieren participar en este proyecto, FETONE es para ustedes. Ustedes son los usuarios, ustedes son la generación que pueden aprovechar esta infraestructura en colaboración con otros proyectos. Entonces, yo espero que dentro de un año podamos ver las primeras operaciones.